Bueno, así es, Iván, nos hemos trasladado hasta el cuartel 21 de mayo de la Policía de Investigaciones, pero lo habíamos anunciado ya en nuestro informativo de la 1 de la tarde de Cable Noticias. La PDI de San Antonio estaba desarrollando diversas diligencias en el marco de la investigación por la brutal agresión de que fue víctima el guardia Luis Hermosilla Silva, de 54 años, guardia del Liceo Santa Teresita de Llolleo, que en la madrugada del domingo fue, insistimos, brutalmente golpeado y también recibió varios cortes con un arma cortopunzante y un golpe en su cabeza, aparentemente por desconocidos que intentaron ingresar hasta el conocido liceo del sector de Llolleo para robar algunas especies. La Policía de Investigaciones comenzó desde la madrugada del domingo a realizar intensos peritajes, empadronamiento en las cercanías del lugar, varias entrevistas y también tomó declaraciones a testigos en este caso. Solo en horas de esta mañana se pudo comenzar a dilucidar el puzzle policial que rondaba en torno a la agresión de la que fue víctima este guardia del liceo Santa Teresita. Imágenes, señor director, para dar cuenta de estas dos personas. Dos detenidos, identificados como Juan Carlos Cornejo Guerra, de 41 años, y Eduardo César Gerardo Abarca León, de 23. Reitero, Eduardo César Genaro Abarca León, de 23 años, ambos confesos de haber agredido brutalmente a este guardia Luis Hermosilla Silva, quien se encuentra internado en estado grave en la UCIM del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. ¿Cuál es el móvil de todo esto? Finalmente, el robo no estaba contemplado dentro de la visión de estas dos personas que fueron detenidas por investigaciones. Se trata de una pareja que ingresó cerca de las 4 de la madrugada hasta el interior del Liceo Santa Teresita a sostener relaciones sexuales, homosexuales, quiero decir, relaciones homosexuales entre ellos al interior del establecimiento. En eso estaban cuando fueron sorprendidos por el guardia de seguridad, que disparó un tiro al aire para alertarlos que se encontraban en el interior del recinto privado, y al momento de increparlos, precisamente de generarse un altercado, fue primero el guardia el que sacó obviamente la peor parte, siendo atacado con un arma cortopunzante en reiteradas ocasiones, lo que, como decíamos, lo mantiene internado grave en la unidad de cuidados intermedios del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, preocupados permanentemente por la salud, obviamente, la gente del hospital de este guardia de seguridad, Luis Hermosilla Silva, de 53 años de edad. Luego de realizar varias entrevistas, la Policía de Investigaciones logró dar con el paradero de estas dos personas, quienes fueron entrevistados. Luego se emanó la orden de detención por parte del Tribunal de Garantía de San Antonio y quedaron detenidos hasta mañana, cuando sean puestos a disposición de la justicia para el control de detención y formalización de cargos por los delitos que se le imputan, en este caso de agresión y cuasi delito de homicidio en contra de este guardia de seguridad del Liceo Santa Teresita, digo, de Llolleo. Conversamos en el transcurso de esta tarde con el subcomisario Mauricio Pozo, de la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones, quien entregó todos los antecedentes de este caso, que, insistimos, quedó definido en tiempo récord por parte de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de San Antonio. Revisemos las declaraciones del subcomisario Mauricio Pozo. Eso se concretó hoy día en horas de la mañana, gracias a un trabajo investigativo y prolijo por parte de la BICRIN San Antonio y gracias a la orden de aprehensión que consiguió el Ministerio Público. ¿Cómo se llegó a lograr a estas dos personas? Por un trabajo netamente investigativo, por empadronamiento, declaración del afectado, fotografía, y gracias al trabajo el día de hoy se logró ubicar a estas dos personas, quienes confesaron la autoridad del hecho, y posteriormente con la confesión y declaraciones se logró obtener la orden de detención a través del Ministerio Público. De acuerdo a la consecución de los hechos, ¿no hay entonces, se descartó el tema del robo, como se había pensado en algún momento? Sí, se descartaría policialmente, se descartaría el móvil del robo, ya que estas dos personas detenidas, sexo masculino, fueron, la intención de ellos era ingresar a un lugar donde tuviesen privacidad porque querían tener relaciones sexuales. Declaraciones del subcomisario Pozo, de la Brigada de Investigación Criminal de la Policía Civil. Reiteramos, se siguen desarrollando diligencias para esclarecer este hecho en el transcurso de esta tarde y mañana van a ser puestos a disposición del Tribunal de Garantía de San Antonio, donde van a ser formalizados por la justicia local. En otro tema les vamos a comentar, tal como lo habíamos anunciado en la edición de las 13 horas de Cable Noticias, que personal del Servicio Nacional de Pesca, Serna Pesca de San Antonio, fue agredido esta mañana durante una fiscalización de turno que se desarrolló en el terminal pesquero ubicado en calle Antonio Núñez de Fonseca, donde se encuentran precisamente los puestos de expendio de mariscos y pescados aquí en San Antonio. Se hizo una fiscalización a varios camiones procedentes desde la capital para ver precisamente qué ocurría con esta situación. Allí se logró detectar que uno de los camiones, que transportaba cerca de 50 cajas
de merluza no tenía clara su procedencia, por tanto se procedió a incautar más de 1.200 kilos de merluza, lo que motivó la ira de los propietarios de este cargamento, que las emprendió en contra de personal del Cernapesca, incluso de la propia jefa provincial del servicio, Erika García. Hubo algunos empujones, hubo agresión verbal y también física a algunos de los funcionarios del Cernapesca, e incluso, según la versión de los propios funcionarios, hubo agresión también al vehículo fiscal, cosa que motivó una denuncia no solamente al Cernapesca por la situación de la pesca irregular o del cargamento irregular que tenía este camión, sino además una denuncia a la Fiscalía por las agresiones a personal del Cernapesca. Conversamos esta tarde con Erika García, jefa provincial del Servicio Nacional de Pesca, quien se refirió a estos hechos. Hubo alteración por parte del dueño de la mercadería, que se vio afectado por la situación, y también intervinieron familiares de este señor que atacaron a personal de servicio en forma verbal, con amenazas directas hacia las personas que estábamos trabajando, y quedó constancia en Carabineros por este hecho. De hecho, se ingresó la denuncia por el transporte sin la debida guía de visada del servicio al segundo juzgado, reteniendo la carga y el camión y poniéndolo a disposición del juez. Y también se ingresará una denuncia a Fiscalía por agresión a personal de servicio. ¿Hubo en algún momento agresión física a ustedes como personal? Mira, un leve empujón, digamos así, que hubo un empujón hacia una persona, pero eso va a quedar estampado dentro de la denuncia que se enviará a tribunal. ¿Atacaron el vehículo fiscal también? Sí, hubo un ataque, lanzaron merluza, de las mismas merluzas que estaban incautadas, las lanzaron hacia el vehículo. El Cernapesca está constantemente trabajando en la fiscalización de los productos del mar que ingresan y salen desde San Antonio. Solo por dar un dato, el año pasado más de 280 fiscalizaciones se realizaron durante el 2008, de las cuales 44 infracciones se cursaron, 25 de ellas asociadas al desembarco ilegal de productos marinos y también 4 al transporte con origen desconocido de merluza, como fue el caso de esta jornada que motivó esta agresión a personal de Cernapesca. Erika García, la jefa zonal de Cernapesca, se refirió precisamente a estas estadísticas y a lo que significa que la gente ha ido entendiendo el procedimiento que se debe llevar a cabo al momento de transportar productos del mar. De hecho, las estadísticas de este año 2009 han bajado en más de un 50%. Declaraciones de Erika García, jefa provincial del Cernapesca. De hecho, el año pasado, a esta fecha, llevamos aproximadamente 11 citaciones al tribunal y bajaron drásticamente a 5 este año. ¿Por qué? Porque en todos los controles que hemos ido, la gente ha contado con su debida acreditación. Por lo tanto, sabemos que la gente está tomando conciencia que si ellos cuentan con la documentación legal correspondiente, ellos pueden trabajar tranquilos. Los hechos policiales que marcan la agenda informativa de esta jornada: primero, la detención de estos dos individuos acusados de la brutal agresión al guardia de seguridad Luis Hermosilla Silva, y segundo, la agresión de que fue víctima personal del Cernapesca durante una fiscalización rutinaria esta mañana en el mercado del mar ubicado en calle Antonio Núñez de Fonseca, ruta que une San Antonio con la comuna de Cartagena. Desde el cuartel 21 de mayo de la PDI San Antonio, cerramos este despacho. Adelante, tú, Iván, en el estudio. Muy buenas tardes.